desaparece. Y estamos muy conscientes que hoy puedes tener esto y mañana se acaba, ¿no? Entonces, ojalá en nuestro caso nunca pase, pero estamos muy conscientes de lo que tenemos y agradecemos todos los días esta oportunidad. ¿Y quiénes somos cuando estamos solas? Yo creo que somos bastante transparentes, ¿no? Somos muy diferentes, somos... Cuando tenemos tiempo nos encanta jugar tenis, a mí me encanta el pilates, me encanta los maratones, soy fan de poder correr y salir y la naturaleza, como estar en contacto con eso, a mí me gusta muchísimo. Y yo cero. A mí me gusta estar en mi casa sola, armar rompecabezas, soy bastante ermitaña. Leo. Gracias. Por acá, David Fernández, de la Agencia Mexicana de Noticias, Martínez. En esta dualidad de nacionalidades, escuchamos una de las canciones donde las escuchamos en el lenguaje inglés. Esperaremos un disco más adelante totalmente en inglés, les gustaría o no les gustaría. Y la otra, vienen a dar un ejemplo de cumplir el sueño en México y no en Estados Unidos. Yo quisiera pensar que en Estados Unidos a lo mejor no se hallaron musicalmente hablando o eran muy chicas, pero vienen aquí a cumplir un sueño. ¿Es ese mensaje que le dan a los miles y millones de inmigrantes y mexicanos que buscan el sueño norteamericano, perdiendo incluso la vida? Mira, de hecho, algo que a mí nos pareció increíble cuando empezamos a cantar era poder cantar la música country en español. Ashley y yo nacimos en Luisiana y mi mamá no habla español, entonces en la casa solo escuchábamos la música country, pero estudiábamos parte del año en México, entonces nos encantaba poder traducir esas canciones en español, ¿no?, para poder compartir eso con nuestros amigos, y desde ahí nos hemos enamorado de poder cantar la música country en español. Es algo, siento que nos ha diferenciado y es algo que nos sentimos arraigadas, ¿no? Entonces, cantar en inglés pues, es algo que también nos viene natural, no lo excluimos, pero por el momento queremos enfocarnos en seguir creciendo en Latinoamérica y hay muchísimos latinos en todo el mundo, entonces es algo que nos gustaría perseguir. Y además, hablando de oportunidades, Ashley y yo empezamos cantando primero en Estados Unidos, el secretario de Estado nos invitó a representar el turismo de Luisiana y cantábamos en rodeos, en prisiones por toda Luisiana. Y tuvimos oportunidad de hacer algo en inglés, pero Ashley y yo, viviendo en México, escogimos hacer algo en español. Y la verdad, no nos arrepentimos de esa decisión, porque el calor y el cariño que nos han dado los latinos es inigualable. ¿Qué tal, chicas? Ricardo Morales, de Mina Editores. ¿Consideran ustedes que este es el mejor resultado?